Muy buenos días a todos. Da comienzo el acto de la inauguración del Paseo de las Estrellas de la Ciencia de Santa Cruz de la Palma. Procedo a dar lectura al acuerdo plenario del Cabildo Insular de la Palma para dicho creación. Don José Luis Ibáñez Modrego, secretario general del Pleno del Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma, certifico que el Excelentísimo Cabildo Insular de La Palma, en sesión plenaria extraordinaria celebrada el día 15 de junio de 2016, adoptó por mayoría el siguiente acuerdo. Asunto número 17, urgencia número 1. Propuesta para la creación de un paseo de las estrellas de la ciencia en La Palma. Designación del profesor Stephen Hawking como primer titular de una estrella en dicho paseo. La Presidencia y la Junta de Portavoces proponen al Pleno de la Corporación para su aprobación la siguiente propuesta de acuerdo. En línea con la continuada política de apoyo y colaboración con la comunidad científica mundial que viene desarrollando la isla de La Palma y toda su población con el Observatorio Astrofísico del Roque de los Muchachos y con el Instituto de Astrofísica de Canarias, prestando desde el primer momento todo el apoyo que sus limitados medios le permiten y con la voluntad de fomentar el conocimiento científico vinculado con el cielo y dejar un legado para las futuras generaciones, hemos propuesto la creación de un paseo de las estrellas de la ciencia en La Palma, en el cual plasmar en forma de estrellas en un paseo un reconocimiento a aquellas personalidades científicas de prestigio internacional que hayan visitado nuestra isla. Contamos con la aceptación del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para que dicho paseo de las estrellas de la ciencia discurra a lo largo del frente marítimo de la ciudad. Con motivo de la visita a La Palma, es para mí un honor proponer también al eminente profesor Stephen Hawking para que sea la primera estrella que forme parte del paseo de las estrellas de la ciencia. Es un sencillo reconocimiento a su larga y excepcional labor científica vinculada al estudio del origen del universo, a lo que modestísimamente la isla de La Palma colabora con orgullo. En consecuencia, con lo anteriormente expuesto, la Junta de Portavoces propone al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, la creación de un paseo de las estrellas de la ciencia en el cual plasmar en forma de estrellas en un paseo un reconocimiento a aquellas personalidades científicas de prestigio internacional que hayan visitado nuestra isla. Dicho paseo de las estrellas de la ciencia se ubicará en el frente marítimo de Santa Cruz de La Palma. Segundo, designar al eminente profesor Stephen Hawking para que sea el titular de la primera estrella que forme parte del Paseo de las Estrellas de la Ciencia. Sometida a votación, el Pleno, por unanimidad, acuerda aprobar esta propuesta de acuerdo, tal y como ha sido transcrita. Y para que conste, a los efectos procedentes y a reserva de los términos que resulten de la siguiente aprobación del acta, según se determina en el artículo 145 de la Ley 14.1990 de 26 de julio de régimen jurídico de las administraciones públicas de Canarias, expido la presente certificación de orden y con el visto bueno del excelentísimo señor presidente don Anselmo Francisco Pestana Padrón, en la sede del Cabildo Insular en la ciudad de Santa Cruz de La Palma a 17 de junio de 2016. Seguidamente procedemos al orden de palabras de este acto. Solicito la presencia en micrófono
de don Juan José Cabrera Guelmes, alcalde de Santa Cruz de La Palma. Señor presidente del Cabildo de La Palma, don Mariano Hernández, señor director del Astrofísico de Canarias, don Rafael Rebolo, de inicio más autoridades, señoras y señores, quiero darles la bienvenida a Santa Cruz de La Palma y sobre todo quiero darles la bienvenida a este acto de inauguración del Paseo de las Estrellas de la Ciencia en nuestro municipio. Quiero comenzar agradeciendo especialmente la presencia aquí hoy del señor Gary Israelian, una de las estrellas de la ciencia que a partir de hoy dispondrá de un lugar privilegiado en la memoria de nuestra ciudad, siendo una de las cuatro estrellas que formarán inicialmente este paseo dispuesto en la recién remodelada Avenida Marítima. Como alcalde de la ciudad, en el momento que nos ocupa, debo agradecer al Cabildo Insular, al Instituto Astrofísico de Canarias y especialmente a todas las personas que a lo largo de los últimos años han puesto una especial vinculación o han tenido una especial vinculación con esta iniciativa para que hoy sea una realidad, una iniciativa que sin duda alguna llevará el nombre de nuestra ciudad más allá de nuestras fronteras y nos vincula para siempre a la actividad científica que se desarrolla en las cumbres de nuestra isla y en concreto en el Observatorio del Roque de los Muchachos. Y si importante ha sido la labor de estas personas que he nombrado, lógicamente no menos importante es también transmitir hoy mi más sincero agradecimiento por el apoyo que han tenido estas personas, estos científicos como el señor Garrick, para que desde hoy y de forma desinteresada pues tengamos un proyecto en nuestra avenida marítima que tendrá una enorme repercusión fuera de nuestras fronteras y desde luego desde el punto de vista de un atractivo turístico de primera línea, como un paseo único en el mundo en esta faceta. Así pues, podremos decir que hoy dará luz un paseo de la ciencia que seguro tendrá un larguísimo recorrido y que convertirá a Santa Cruz de La Palma a partir de ahora en la ciudad de las estrellas. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra don Anselmo Pestana Padrón, delegado del Gobierno. Bueno, muy buenos días a todos. Muy brevemente porque... Sí, vamos a ver. Muy brevemente, primero agradecer al Cabildo Insular, a su presidente, la invitación a este acto. Obviamente no intervengo como delegado del Gobierno, sino como expresidente del Cabildo, que algo tuvo que ver en la idea, ¿no?, inicial. Recuerdo, para explicar simplemente cómo surge la inauguración de una escultura en el municipio de Breña Baja, en el paseo de, creo recordar, el 1 de julio del 2015, estaba viendo antes en la prensa, y de una conversación con Juan Carlos Arencibia, el administrador del Roque de los Muchachos, nos pareció, veníamos de ese acto, ¿no?, de que en ese paseo de Breña Baja empezar a ver esculturas relacionadas con la ciencia, me pareció una idea muy, muy bonita, y trasladarlo a tener un paseo de las estrellas surgió de esa conversación, ¿no? Ahí después se le hizo un encargo a Alberto Fernández, a Juan Alberto Fernández, para que estudiara su diseño y dónde ubicarlo. A partir de ahí se adopta ese acuerdo plenario al que se ha hecho mención y la verdad que, bueno, para mí es un honor el haber estado en esa gestación, como el resto de la corporación. Fue un acuerdo unánime, así que es de todos, un patrimonio de todos. Y yo creo que simplemente era enlazar, ¿no?, la historia local con la historia también de la ciencia, la que, bueno, La Palma aporta su granito de arena con ese observatorio, en esa colaboración también con el Instituto de Astrofísica de Canarias, que tan gran labor ha hecho en pos de la ciencia en nuestro país. Ya tenemos cuatro estrellas entregadas. Hay una, creo, si no recuerdo mal, decidida ya en Junta de Portavoces, que era una mujer, Jocelyn Bell, que, bueno, por razones precisamente de lo que estamos viviendo, esta excepcionalidad
del COVID-19, pues ni ella ha podido venir ni se la ha podido hacer entrega, ¿no?, formal de esa mención. Nos queda recorrido. La idea es que esto se vaya enriqueciendo con más científicos y científicas, con gente relevante, también española. Vamos a ir haciendo, la idea era ir haciendo que en ella se vieran representados los principales países que en el mundo de la ciencia, especialmente la astrofísica, han aportado, ¿no? Y por eso, si bien hay un americano, un japonés, hay un inglés y un ruso. Uno de ellos no exactamente un científico, pero sí una persona que con el riesgo que asumió como cosmonauta, pues aportó la posibilidad de ampliar el conocimiento, ¿no?, del ser humano y poder tener con más seguridad nuevas exploraciones del espacio, como fue Leonov. Así que que este patrimonio de todos lo cuidemos. El lugar no nació inicialmente, no se determinó inicialmente, después de varias opciones que teníamos se eligió Santa Cruz de la Palma, pero al final es un patrimonio también, permíteme, alcalde, de todos, de Santa Cruz de la Palma, pero de toda la isla, y espero que así la suman toda la población de nuestra isla. Muchas gracias, presidente, director, y muchas gracias a todos, alcalde. Sí. A continuación, tiene la palabra don Garik Israelian, doctor en astrofísica y director del StarMus Festival, quien va a hablar sobre la figura de Stephen Hawking y Alexei Leonov. Señoras y señores, amigos, colegas, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí hoy, 4 años después de la visita de Hawking. Yo no sé quién es el autor de esta idea, pero puedo decir que es una de las mejores ideas que yo he visto en los últimos 30, 40 años. Es impresionante la idea de tener un paseo de las estrellas de ciencia. Es realmente único, no hay ninguno otro en el mundo, y yo creo que eso hay que empujar muy, muy, muy fuerte y promocionar, porque tiene un potencial mediático y tiene un potencial de comunicación ciencia bestial. Y se puede hacerlo. Cuando yo pienso de paseo de las estrellas, me vienen miles de ideas. Enseguida, se puede hacer esto, se puede hacer eso, hay que hacer eso, hay que hacer otro. Pues felicito mucho a la persona o las personas que llegaron con esta idea, porque eso me impactó mucho cuando me hablaron de... Porque eso empezó en un momento, cuando llegó Stephen Hawking, pues estaba planeada la llegada de Hawking. Me estaban llamando mucho de fundaciones, de cualquier sitio, para que queremos nombrar a Stephen Hawking esto, queremos hacer esto, queremos hacer otro, pero todo era bastante estándar. Claro, una eminencia viene y todo el mundo quiere, en algún modo, aprovechar el nombre de Stephen Hawking para su fundación, su colegio, la universidad o lo que sea, ¿no? Y ninguna de estas cosas ha funcionado porque Stephen estaba ya cansado de cosas muy rutinarias, que no era nada sorprendente. Pero cuando yo le conté eso, él enseguida sonrió. Porque a Hawking podrías ver cómo reaccionaba. Le contas una cosa, o no reacciona, o sonríe. O cuando no le gusta la idea, se pone así y te das cuenta que no, mejor no seguir con esto porque no le vas a sorprender nada. Pero en este caso se sonrió y me di cuenta que le gustó. Le gustó mucho y a partir de ese momento ya empezamos a trabajar cómo organizar todo, la logística y cómo hacer el acto, ¿no? Me da mucha pena que no podría estar hoy aquí porque falleció. Y no tengo dudas que estaré encantado, porque a Hawking le gustaban mucho unos actos de honor cuando le honran. Cuando está en el centro de atención, todo el mundo habla de él, le gustaba mucho. Y una cosa, ver que ponen una estrella y la honran a su nombre, eso le gustaría mucho. Pero bueno, no pasa nada porque así son las cosas. Y ahora vamos a tener su estrella en Isla Bonita, para mí la mejor isla en el mundo. Y nuestro valor es continuar a hacer la Isla de la Palma
más y más famoso en ciencia, en astronomía, y así podemos agradecer y estar seguro que el nombre de Hawking está asociado con la palma en esa manera. Es mejorar la ciencia y hacer más fuerte aquí. Y el segundo, quiero hablar un poco de Alexei Leonov. Leonov estaba ya relacionado con Islas Canarias, porque primera vez cuando comunicamos con él fue en 2009, cuando fui a ver Leonov en Moscú para hablar de Starmus, de IDEA, y que queremos celebrar esto. Y él estaba encantado, le gustó mucho la idea y enseguida dijo que sí, cuenta conmigo, yo voy a estar en el consejo, voy a venir, te voy a ayudar en todo, porque me gusta mucho lo que estáis haciendo, ¿no? Además, él fue muy amigo de mi jefe de doctorado, le conocía, estuvo muchas veces en mi país. Y entonces Leonov contó que cuando estaba haciendo su paseo de primer paseo, ha visto Canarias desde espacio. Ha visto Canarias. Y eso grabamos en un vídeo, donde él cuenta que ha visto pequeños puntos en el océano, pequeñas rocas, y dice que entonces pensé, serán Islas Canarias. Y eso fue primera vez, y yo tengo eso grabado en un vídeo. Y pues para él también fue importante venir a Canarias, estar aquí en La Palma. Tres veces participó en la mesa redonda, primera vez con Neil Armstrong, y una persona muy abierta, muy ese de directo, tipo corazón ruso, como dicen mucha gente, así, muy, muy buena persona. Y con Alexei también contamos crear esta medalla de Stephen Hawking. Y otra vez, cuando le conté que queremos así crear la estrella, tener la estrella de Leonov en el paseo, otra vez Leonov con una sonrisa, que, pero qué dices, pero qué honor, y por qué yo, y tal, pues muy bien, muy, muy emocionante, porque son, sí, ocurrieron hace un par de años, y parece mentira, pero ni Leonov ni Hawking hoy están con nosotros, fallecieron los dos. Pero sí, ya tenemos las estrellas, y con su presencia en La Palma, aprobado con él. Yo creo que eso es fundamental, muy, muy importante. Y gracias a todos que sabían que eso es, hay que hacer guía, y lo hemos hecho. Y aquí está el libro que me mandó Leonov hace 2 años, justo antes de fallecer, dedicado a mí y tal, hablando de Starmus, muy bien. Y aquí están sus obras, porque él fue un pintor. Pintaba mucho y tenía increíble colección de dibujos, y no solamente del espacio, también de naturaleza, del mar, muy bueno. Y en el final del libro vienen fotos de Starmus, fotos de La Palma, una foto con astronautas, con Neil Armstrong, en la mesa redonda. Entonces esa colección, esa parte de biografía de Leonov, relacionado con La Palma, también está aquí en su último libro. Pues me alegro mucho cuando vi que él ha elegido estas fotos para su último libro. Miren, aquí están con 3 astronautas de Apolo, el Jim Lovell, Bill Anders y tal, y Leonov juntos en La Palma. Y aquí es la mesa redonda con Neil Armstrong. Entonces, eso ya está en la historia. Y esta tarde vamos a estrenar aquí la película de Leonov, que se llama Pioneros del Espacio. Es una película de 2 horas, impresionante película, no es un documental. Es película de su primera caminata. Y según Neil deGrasse Tyson, según Larry King, según Oliver Stone, que vinieron al estreno de esa película en Starmus 4 en Noruega, los tres dijeron que es la mejor película de carrera espacial que ellos han visto. Mejor que Apolo 13. Los tres han dicho eso. Y encima, Neil deGrasse puso en su Twitter que acabo de ver una película que no creo que Hollywood ha hecho algo cerca. Y si estáis invitados para verlo, porque es impresionante la película. Buenísimo. Muchísimas gracias. Благодарю вас за внимание и уважение, которое вы проявляете памяти
моем отце, легендарном человеке, первом в мире шагнувшем в бездну космического пространства. Человек жив до тех пор, пока жива память о нем. Вы сегодня открываете звезду в добрую память о моем легендарном папе Алексее Архиповиче Леонове. И пусть эта звезда освещает дорогу самым смелым, дерзким, прогрессивным открытием, которые послужат всему человечеству. От всей души благодарю вас, желаю вам счастья, удачи и крепкого здоровья. Всего вам самого-самого доброго. A continuación, tiene la palabra Ramón García López, profesor titular del Departamento de Astrofísica de la Universidad de La Laguna y senior researcher del Instituto de Astrofísica de Canarias. Él nos hablará sobre las figuras de los siguientes condecorados con la estrella, Takaaki Kajita y Samuel Ting. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos, autoridades, colegas, amigos. En realidad no debería ser yo quien está aquí, deberían ser Samuel y Takaaki. Pues ellos, afortunadamente, a diferencia de Hawking y de Lenov, siguen vivos, pero esta situación ha impedido que viniesen. Entonces, permítanme, cuando me invitaron a dar esta charla, estuve dándole un poco de vuelta acerca de cómo iba a decir, qué iba a contar acerca de estas personas. Vale. Y al final he pensado hacer algo bastante personal, ¿no? Cuando yo estudiaba la carrera de física hace ya bastantes años, y mi madre me preguntaba aquello de, hijo mío, ¿tú vas a ganar la vida con eso? Siempre pensaba en poder conocer a científicos eminentes, a físicos en particular, y la verdad es que tuve la suerte de conocer a premios Nobel mientras hice la carrera y cuando hice el doctorado también. Pero nunca pensé que podría llegar a trabajar codo con codo con un premio Nobel. Y afortunadamente ha sido el caso. Y son estas dos personas de las que les hablo. Por una parte está Takaaki Kajita, que es el director del Instituto de Investigación de Rayos Cósmicos de la Universidad de Tokio, que ha estado aquí varias veces en La Palma. La primera vez fue cuando le dieron el premio Nobel. O sea, Takaaki le dieron el premio Nobel y una semana después vino aquí a poner la primera piedra de uno de los telescopios Cherenkov que estamos construyendo. No nos lo creíamos nadie, o sea, todos pensábamos que, claro, este hombre le ha cambiado la agenda completamente, pero de buenas a primeras, este señor se plantó aquí, vino de Tokio aquí, estuvo 2 días con nosotros y se volvió. Es una persona, aparte de inteligente, encantadora, con la que se trabaja estupendamente, y fuimos a comer a Casa Goyo, y se lo pasó estupendamente, se lo pasó realmente bien. La verdad que fue un día con Juan Carlos y Rafa, la verdad que disfrutamos mucho ese día. Y la segunda persona de la que quiero hablarles es Samuel Ting. Samuel es otro premio Nobel, que obtuvo su premio en 1966 por el descubrimiento de una partícula subatómica, y que de buenas, después de mucho tiempo trabajando en aceleradores de partículas, se dio cuenta de que, en realidad, el gran acelerador de partículas es el universo. Lo que hay que hacer es mirar hacia arriba, ¿vale? Y entonces, pues, desde el año 98 comenzó a trabajar en un instrumento, fue un espectrógrafo de masa que voló en el 98 en la estación espacial, en un transbordador, y luego ya se planeó hacer un instrumento para la Estación Espacial Internacional. Y es un instrumento ya funcionando desde el año 2011, y en el que nosotros en el IAC pues llevamos 17 años trabajando, o sea, llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Y recuerdo que la primera vez que conocí a Sam fue en el CER, el Laboratorio de Física de Partículas Europeo, y yo le había pedido a un colega, a un amigo, que me lo presentase, ¿no? Presentase formalmente, pero no llegó. Yo llegué antes al auditorio que él, y Samuel estaba en la puerta del auditorio, y yo llegué. Le saludé, le dije quién era, que venía de Canarias, y él había venido aquí antes, invitado por Rafael y por Paco Sánchez, para ver el observatorio, y estaba interesado en que hubiese astrofísicos
en el instrumento. Y bueno, pues me saludó y bien, yo entré al auditorio y al rato, ya en la pausa del café, cuando salí, me encontré con este otro amigo y dije, mira, Javier, preséntame formalmente al profesor Tim. Y bueno, fuimos allí, me presentó, el hombre me mira de arriba abajo y me dice, we already met, ya te he visto, literalmente, ¿no? Con lo cual en ese momento yo me quedé completamente cortado. Pero al final ha resultado todo lo contrario. Ha resultado una persona súper afable para trabajar con él, encantadora. Cuando ha estado aquí con nosotros en la isla hace 2 años, tuvimos un congreso aquí sobre los telescopios Cherenkov y el instrumento AMS. Siempre salió encantado. A él no lo llevamos a comer a Casabollo, lo llevamos a comer al pulpo en la playa. Y con Rafael y con Juan Carlos fuimos también a Casas Munda una noche con él y con su mujer a cenar. Y la verdad que fue encantador. Y yo no puedo decir nada más. Me siento extremadamente honrado. Se los digo sinceramente, llevo 30 años de carrera científica, pero me siento extremadamente honrado de poder haber trabajado y seguir trabajando tanto con Samuel como con Takaki, porque son dos personas realmente entrañables. Gracias. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good evening. I'm Takaki Kajita. Thank you very much for the invitation to the inauguration of the Hall of Stars in Santa Cruz de la Palma. Due to COVID-19, I'm unable to physically attend the ceremony, so I send you my message. La Palma is a very important place for astronomy and astrophysics. In particular, our institute, Institute for Cosmic Research, is deeply involved in the CTA project, where La Palma is one of its 2 sites. Our colleagues have been visiting and staying in La Palma already for several years, and will do so even more extensively in the coming years. I'd like to send my sincere congratulations on the official inauguration of the Hall of Stars. I hope that this hall will become the landmark of the collaboration between scientists from all over the world and the people in La Palma. Once again, many congratulations on the inauguration of the Hall of Stars. And we are looking forward to good interactions with the people in La Palma. Thank you very much for your attention. Good day, Professor Ramon Garcia Lopez, and ladies and gentlemen. It is an honor for me to be invited to be a member of this hall. I have been working with the Spanish physicist for nearly 4 decades. We began the collaboration by doing experiments together at the 30 billion electron volt electron-positron collider in Hamburg, where we show the existence of gluon and we prove the validity of electroweak models. This was followed by a 20-year experiment on the largest accelerator in the world, the 27-kilometer electron-positron collider LAP. There, we show electron has no size. Size is less than 10 to the minus 17 centimeters. Over the last 25 years, physicists from CMR and physicists from the Canary Island Observatory working together on a precision magnetic spectrometer on the International Space Station.
we have been collecting data for 10 years. In these 10 years, we have collected 160 billion cosmic rays with energy up to trillion electron volts. And the result shows that we have completely revolutionized our understanding of cosmic rays. And we will continue this experiment for the lifetime of the International Space Station. Finally, I want to thank you again to give me the great honor to be a member of this distinguished institution. Thank you. A continuación, tiene la palabra don Rafael Rebolo López, director del Instituto de Astrofísica de Canarias. Buenos días, señor delegado del Gobierno, señor presidente del Cabildo, señor alcalde, amigos, amigas. Para el Instituto de Astrofísica de Canarias es un honor y es un privilegio el participar en esta iniciativa del Paseo de la Ciencia, de las Estrellas. Nos sentimos realmente muy contentos de que en esta isla se dé este paso de carácter tan singular a nivel mundial en reconocer a las eminencias de la ciencia que han tenido que ver con la isla. Pero el hecho es que lo que hay detrás es un mensaje de la ciudadanía de esta isla que la honra y que creo yo que generará un inmenso respeto en el resto del mundo. No son frecuentes las actitudes de reconocimiento tan abierto de la ciencia, del papel de los que dedican su vida a la ciencia. En el Instituto, mucho más modestamente que las figuras que nos han traído nuestros colegas, Garrick, Ramón, con los que he trabajado muy intensamente en la ciencia, con ambos, y me honro de tenerlos como amigos, en el Instituto tenemos muchos más que traer. Es decir, los grupos de investigación del centro se relacionan pues, con otros premios Nobel, con otras figuras de la ciencia, y no les quepa duda de que si nos dan la oportunidad, les seguiremos trayendo a esta isla para que conozcan la maravilla de isla que es La Palma y para que conozcan también el potencial científico tan inmenso que esta isla ofrece al mundo. Por esas circunstancias, nosotros, desde luego, expresamos aquí, yo en nombre de mi instituto, el máximo compromiso con esta iniciativa, el máximo compromiso con la isla de La Palma y nuestro máximo agradecimiento a todos ustedes por hacer posible algo tan especial como lo que aquí estamos haciendo. Muchas gracias. Finalmente tiene la palabra el señor Mariano Hernández Zapata, presidente del excelentísimo Cabildo Insular de La Palma. Muy buenos días a todos, a todas, amigos, delegado del Gobierno, presidente, alcalde de Santa Cruz de La Palma, director del Instituto. La verdad que ha sido un placer para mí, entiendo que para ustedes también, escuchar pues las intervenciones de quienes nos acompañan hoy en este acto institucional que precede a la inauguración del Paseo de las Estrellas de la Ciencia y el monolito que permanecerá en la avenida marítima de nuestra capital. Como presidente del Cabildo, es un orgullo poder presentar hoy este espacio único en el mundo, como decía Garrick, una apuesta conjunta impulsada entre el Cabildo, el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Instituto Astrofísica de Canarias para poner de relieve la vinculación de la isla con la ciencia. Algo que venimos reflejando por el gran trabajo que reconocemos y que se realiza en el astrofísico, en el observatorio del Roque de los Muchachos. La Palma se ha convertido, gracias a esta batería de telescopios, en un referente internacional en el estudio del universo, algo que no sería posible sin la calidad y la limpieza de nuestro cielo.
Cabe recordar que nuestra isla fue la primera reserva Starlight del mundo y que fue reconocida en 2012 como destino turístico Starlight. Este paseo, en el que homenajeamos hoy a cuatro figuras destacadas del mundo de la ciencia y que es un espacio único en el mundo, será un elemento que se sume a la apuesta decidida del Cabildo por continuar impulsando la ciencia en nuestra isla, así como consolidándonos como destino de astroturismo. Hoy es un día muy importante para las administraciones que hemos apostado por sacar adelante este proyecto, que sin duda nos permitirá también posicionarnos a nivel internacional en relación al turismo astronómico, pero también para la propia sociedad palmera, ya que queda plasmado en este paseo el importante papel que juega el cielo en materia turística y científica en nuestra isla y en nuestra cultura. Ahora, para terminar el acto, les invito a que nos acerquemos a la Avenida Marítima para dar a conocer este paseo de la fama, de la ciencia, que estoy convencido de que será un reclamo más para que sigamos conociendo y sigan visitando y sigan queriendo y amando a nuestra isla de La Palma. Muchísimas gracias. Recordamos a todos abandonar la sala con separación y no hacer acumulaciones. Procedemos por la calle Real hacia la Avenida Marítima y bueno, creo que podemos empezar por la sala anexa, abandonar el edificio y posteriormente lo haremos desde esta sala. Muchísimas gracias a todos por la presencia en el día de hoy. Sí, no lo ha grabado. Que te lo deje a ti, para que Juan Arturo lo copie y se lo devuelva en la tarde. Que se lo deje Juan Arturo. Vamos, ya. Pues mira que yo...
llega esto. Primero una, primero una. Anselmo Pestana, sí. Delegado del gobierno en Canarias. Una ilusión y un hecho realidad. Sí, que... bueno, hemos tardado, ¿no? Esperamos a la remodelación de la Avenida Marítima, pero bueno, ya lo empezamos a ver hecho una realidad. La idea es que esto continúe. Al final, este homenaje que hacemos a los científicos, yo creo que también nos ayuda, nos reconoce también internacionalmente a nuestra isla y bueno, a todos los que han colaborado. Anterior corporación del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, del Cabildo, las actuales, del Instituto de Astrofísica de Canarias, Juan Alberto Fernández, que es el diseñador, todo el mundo ha echado una mano, Gary Israelian, por supuesto, en sus contactos también internacionales, y esto yo creo que va a ser un pequeño hito, ¿no? Sencillo, pero que nos va a reconocer fuera de la isla también, ¿no? Y este paseo, de alguna manera, si lo hacemos propio, todos los palmeros, nos va a dar esa pequeñita proyección también en materia de astrofísica, de astroturismo también, que es uno de los principales productos que tenemos que nos reconocen fuera de nuestra isla. Bueno, también un día que nos al final cambió el tiempo y que coincide también la noche de las estrellas con el paseo de las estrellas. Sí. También sirve para reactivar la economía de esta ciudad. Exactamente, siempre además pidiendo también prudencia. Mantener los protocolos de mascarilla, de distancia, que todos echemos una mano. La isla va muy bien en cuanto a casos, en cuanto al control de los mismos, que no los tropeemos, nos va mucho en ello. Vamos viendo cada vez noticias mejores sobre las vacunas. Hoy hay una noticia también sobre un posible medicamento que puede funcionar muy bien. Bueno, pues todo eso va a ayudar. Yo creo que en pocos meses estaremos en otra liga de lucha contra esta pandemia y nos ayudará muchísimo a recuperar la economía que nos hace falta también aquí en La Palma. ¿Con test antígenos o con solo PCR? Bueno, eso es un debate que la ciencia tiene que ir. Es verdad que han avanzado mucho los test antígenos. En principio desde Canarias se pidió los PCR y yo espero que al final haya algún tipo de acuerdo, que parece lo razonable. Todo lo que queremos es primero que haya control de la pandemia, que no se nos vaya de las manos y que llegue turismo y que reactivemos un poquito la economía. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues nosotros que seguimos esa inauguración del Paseo de las Estrellas. Veíamos esa primera estrella que se abría de Stephen Hawking y ahora pues continuamos por la Avenida Marítima.
la segunda, que es del japonés Hita, y la tercera, que es de donde estamos llegando. Fotografía y luego a continuación entrevistaremos al presidente del Cabildo, Mariano Hernández Zapata, y a Rafael Rebolo, presidente del Instituto Astrofísico de Canarias. Presidente. Buenos días, presidente. Ah, buenos días. Pues, Paseo de las Estrellas en marcha. Un sueño, como decía Anselmo Pestana, hecho realidad un día como hoy, 5 de diciembre, también Día de las Estrellas. La verdad que sí, ¿no? El día ha sido perfecto. La verdad que también emocionado, ¿no? Por las palabras de Gary Israelian, también por el profesor de física que hoy intervenían para hablar y para agradecer y para hacernos saber pues el enorme orgullo, ¿no?, que sienten todos y cada uno de los hoy homenajeados con estas estrellas y que nos hace tener un paseo genuino, único, un paseo de similar al Hall de la Fama con científicos, ¿no?, de primerísimo nivel. Por tanto, orgullosos de dar, orgulloso de ser el presidente del Cabildo en estos momentos y de dar la apertura y la inauguración de este paseo, y esperando ser capaces de seguirlo haciendo crecer y que también al final pues sea un reclamo para que los palmeros, las palmeras, sigamos valorando nuestro cielo limpio, sigamos cuidando nuestro cielo, cuidando nuestra isla, y que al mismo tiempo nos valga para que sirva de desarrollo turístico, ¿no?, y de influencia turística para que muchas personas nos sigan visitando. ¿Tres estrellas? ¿Sabemos quién puede ser el cuarto? Cuatro estrellas, sabemos quién es la quinta. Jocelyn Bell va a ser la primera mujer en este paseo, que al final es famosa porque no recibió el premio Nobel, sino lo recibió su supervisor. Por tanto, la inglesa Jocelyn Bell, que esperamos puede ser la primera mujer en este paseo de las estrellas de la isla de La Palma. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a ustedes. Bueno, pues continuamos con don Rafael Rebolo, presidente del Instituto Astrofísico de Canarias. Un día especial para el IAC. Un día especial aquí con todos ustedes en La Palma, celebrando la ciencia, celebrando el reconocimiento de la ciudadanía a la ciencia. A mí eso me llena de emoción, la verdad. No es frecuente para nada. Y tengo que expresar en nombre de nuestro instituto, en nombre de todo el instituto, nuestro más sincero agradecimiento a la isla de La Palma por este gesto tan especial, tan singular, en reconocer a las figuras de la ciencia.
a los que hemos honrado hoy y a los que vendrán en el futuro, no les quepa duda que el Instituto hará que pasen por la isla de La Palma los mejores de nuestro campo y, si es posible, de otros campos también. Pues muchísimas gracias, don Rafael. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos también con el alcalde de Santa Cruz de La Palma, con don Juan José Cabrera Gelmes. Muy buenos días. Alcalde, muy buenos días. Un día especial para Santa Cruz de La Palma, no solamente por el paseo de las estrellas, que coincide también con la noche de las estrellas. Sí, hoy tenemos el día estrellado. El día estrellado, y bueno, parece que el tiempo nos está acompañando. Pues sí, esperemos que sí. Lo que pasa que, bueno, la previsión ahora mismo no nos hace ser tampoco tan optimistas como para decir que el acto va bien esta tarde. Creo que vamos a tener que cambiarlo para el plan B, que va a ser en el atrio ayuntamiento, y por tanto, pues ese sencillo acto, pero celebrarlo, ¿no? Bueno, un paseo de las estrellas diferente que le puede dar un cambio de aire a la avenida marítima. Bueno, esto es un referente turístico también para el municipio y para la isla, ¿no? Ya lo recordábamos ahora en este acto de inauguración, que es un paseo único en el mundo y está en Santa Cruz de La Palma. Yo creo que va a ser un reclamo y un recurso turístico de primer nivel, y desde luego un orgullo para la ciudad, que esté ubicado en una zona estratégica como el comienzo de la avenida marítima. Y le estaba comentando antes al director del Instituto Astrofísico que hay avenida marítima suficiente para que traigan a todos los científicos de primer nivel a partir de ahora y poderlo completar lo antes posible, ¿no? ¿Y proyectos de futuro? Bueno, proyectos de futuro está claro que van a haber, y además ligados con la avenida. Yo creo que este es el comienzo de un cambio de la ciudad, aunque parezca una pequeña muestra de lo que va a ser, pero yo creo que en unos años veremos una ciudad diferente, ¿no? Así lo esperamos todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues nosotros ya que nos despedimos, saludos a todos, muy buenas tardes, buen fin de semana. Ya saben, hoy 5 de diciembre, Noche de las Estrellas, los esperamos aquí en Santa Cruz de La Palma para hacer sus compras. Recuerden, descuentos de hasta el 50%. Saludos, buen día, buen fin de semana, y respeten las normas. Corto. Y bueno, Thank you.